Muy buenas, gente. Hoy traemos un himenóptero de aquí autóctono muy curioso, ¿vale? Se trata de la avispa parásita de cuatro puntas, o como nosotros lo conocemos, el avispón. Su nombre científico es Megascolia maculata flavifrons, aunque algunas personas todavía lo conocen como Scolia flavifrons. Y bueno, lo vamos a grabar aquí dentro de casa por el tema de que no se vaya volando. Luego lo soltamos en libertad y lo grabamos, no hay ningún problema. Y vamos a verlo un poquito más de cerca, vamos a ver sobre él. Bueno. Aquí tenemos, como hemos comentado, esta subespecie, pero tiene dos más, lo que sería la maculata y la bichofi. La flavifrón, como hemos dicho, corresponde aquí a Mediterráneo Occidental, lo que sería España, Francia, Italia, etc. Y bueno, las hembras suelen llegar casi a 5 centímetros o 5 centímetros incluso, normalmente suelen quedar a 4 y pico, y los machos 2 y medio o 3. Además, los machos tienen la antena, más larga, ¿vale?, que la hembra, y la cabeza negra. Como podemos ver, esta es una hembra, presenta amarillo en la cabeza, que normalmente suele ser una máscara entera amarilla. Pondremos una fotito para que la veáis, porque esto es un ejemplar muy atípico. Y aquí en el tórax, entre las dos alas, suelen presentar dos manchitas muy chiquititas amarillas, que es prácticamente se ven una unida, que tampoco la está presentando en este caso. Sería un ejemplar muy curioso. Luego, como podemos ver, vamos a ponerle un momentillo aquí para que veáis. ¿Veis las manchitas del abdomen? Hay cuatro manchas amarillas, ¿vale? Muy importante y característica de esta especie, que nos pueden hacer confundirla, por ejemplo, también con la videns, especie videns, que en este caso la videns tendría la antena de color naranja y también lo que sería el amarillo sería un anaranjado, ¿vale? Un color más anaranjado. Esta subespecie también podemos decir que tiene los pelitos negros, que la otra subespecie lo tienen también de otros colores. ¿Vale? Mirad cómo vuela, la hemos cambiado para que no se vea tan monótono, ¿vale? Vamos a seguir un poquito hablando de ella antes de soltarla. Y bueno, son animales diurnos, son un insecto diurno y normalmente de... Bueno, normalmente no. Y de climas cálidos, ¿vale? Lo que viene siendo ahora en primavera y verano, por eso lo vemos más en este tiempo, como es lógico. Y bueno, los machos vuelan a ras del suelo buscando a la hembra y una vez las cogen y las copulan, estas buscan larvas de escarabajo, especialmente Doris nasicornis. Y lo que hacen es inyectarle, ¿vale?, pincharle, le meten veneno, las paralizan y a los pocos minutos pues le depositan huevo en su interior. Cuando nace la larva de lo que es esta avispa, se come a la larva de escarabajo, ¿vale?, la que tengo ahí la herida, a la larva de escarabajo donde han depositado el huevo. Por esta dificultad cada vez están en mayor peligro y encuentran menos, porque como están descendiendo las poblaciones de nasicornis, pues también de consecuencia están descendiendo también las de esta avispa tan maravillosa. Aunque el veneno de esta avispa paralice lo que es el sistema nervioso de los insectos, a nosotros prácticamente no nos hace nada, ¿vale? Es como si fuera una picadura de avispa común, de una avispa común, ¿vale? Y bueno, lo que más suele utilizar son estas mandíbulas, ¿vale? La estáis viendo aquí, que son bastante fuertes. Es como si fuera una mordedura de hormiga gigante, por así decirlo. Vamos a soltarla afuera, ¿vale? Para que la veáis cómo se va volando y tal, y que la veáis más en movimiento, porque aquí está bastante tranquilita. ¿Vale? Vamos a dejarla ya tranquilamente que se vaya en libertad y que la veáis un poquito. Mirar qué belleza. A ver si saliese volando y la veis, porque es una maravilla. Venga, chiquita, volá. Venga. Y miradla, por allí va. Y bueno, espero que haya gustado y próximamente más.